Bienvenidos a otro tutorial, y ese tutorial es para Beagles en Australia. El último tutorial que hice era para quitar los pops y clics de audio de mis cassettes de audio que estoy procesando. Realmente, si estás procesando tus audios, debes hacerlo ya, porque los equipos están muriéndose y vas a perder toda esa información. Beagles preguntó cómo era mi proceso, cómo yo hago ese digitalización. Entonces, aquí es mi proceso. Los equipos que estoy usando era un Walkman hasta que se dañó y tenemos un portátil con un sistema Linux que estoy usando, y también después del daño del Walkman usamos el equipo de la casa. Ahora, para capturar mi audio desde la cinta al portátil, voy con ese cable estéreo al enchufe del micrófono de mi portátil. Tengo dos aquí, uno de salida para audífonos y uno para la entrada. Normalmente un computador normal tiene tres puntos, de uno de audífonos, uno de línea y otro de micrófono. Es mejor usar la línea y te voy a explicar prontito. Parece que están combinando enchufes hoy en día en los computadores. Aquí es uno, audífonos y micrófono combinado. Y en este caso creo que están combinando el micrófono con la línea, porque cuando voy a mi programa de captura que vamos a usar, Audacity, bájalo del internet gratuito, cuando voy en la entrada del micrófono tengo la opción de capturar en estéreo. Puedo en mono o en estéreo. ¿Qué significa? Que este portátil tiene una línea entrada a través del enchufe, el plug, micrófono. Una cosa que necesitas estar pendiente cuando haces la conexión con tu computador es que cuando hay un audífono conectado a una línea, está bien, porque los audífonos tienen una salida de un voltaje y también la línea, entrada de línea, está hecho para recibir un voltaje. Pero cuando un audífono se conecta con un micrófono, el voltaje del audífono es una salida de un voltaje, pero el micrófono es mucho más sensible, es 0.1 voltajes, entonces es 10 veces más sensible. Entonces tienes que bajar el volumen bastante en los audífonos para que el micrófono no se distorsiona cuando lo capturas. Aquí estamos en Audacity. Audacity es un programa gratis, funciona en Mac, Linux y Windows, y puedes bajarlo del internet totalmente gratuito. Voy a seleccionar mi entrada de sonido y también voy a capturarlo en estéreo. Es pichar el botón del equipo y grabar. Y ahora está grabando. Necesitamos estar pendiente de los metros aquí arriba que quedan en el azul y no va seguidamente toca el rojo aquí en el final. Ahí está el señal bien. Si subo el señal demasiado, das cuenta en el rojo permanentemente y eso está terrible. Pero si lo bajo demasiado, cuando amplifico el señal más tarde aquí, voy a amplificar mucho ruido. Entonces no lo quiero demasiado bajito tampoco. Entonces voy a subir el volumen en el equipo hasta que está más o menos tocando arriba, pero no demasiado. Por ahí parece que está bien. Tengo aquí arriba líneas azules y muy poco rojos. Voy a parar acá y vamos a revisar. Si quieres en español, vamos a preferencias, el idioma en español, ok. Y aquí en el menú de ver, puedo mostrar distorsión. Lo apagué ahorita, entonces voy a prenderlo. Y vamos a ver si en el audio, en este momento no hay distorsiones. Porque aquí, aunque era muy arriba, el equipo tuvo un autolimitador que no hizo distorsiones. Si vamos al efecto, amplificar, y tratar de amplificarlo para mostrarte cómo es esto. No me va a dejar amplificar mucho. Tengo, porque ese se pone en gris.
Si permito el recorte y aplicarlo, ese va a aumentar y todo esto es distorsión. Y aquí tenemos distorsión. Control Z va a volver aquí. Estoy bien de señal, listo para empezar la recuperación del audio. Ok, aquí tenemos un cassette, un lado de un cassette, 35 minutos ya puesto ahí, todo sin parar. Y ahora, si estás contento que quieres todos los ruidos, los pops, los clics y todo, distorsión de síntesis tiradas, entonces podemos exportarlo. Pero vamos a dividirlo en canciones individuales y el programa puede exportar las canciones individualmente. Entonces vamos a convertirlo a preferencias español. Ok, para que puedas ver los menús. Vamos a pistas. Añadir nueva pista y pista de etiqueta. Se va a añadir ese track acá. Si selecciono aquí una porción que creo que es una canción total, voy a pistas, añadir etiqueta en la selección, me va a dar una etiqueta. Yo puedo escribir el nombre de la canción ya. Mientras que está grabando al computador, vaya a coger la caja de la cinta y hacer un texto, un documento de texto, y escribir los nombres de las canciones para que puedas cortar y pegarlos aquí en la etiqueta. Entonces vamos, pistas, añadir etiqueta. Más o menos estamos tratando de ver dónde están las canciones. Y las canciones difíciles son los que no tienen una sección de silencio entre las canciones. Pero vamos a... Y ese cassette es un estilo así. Ahí lo tenemos. Ahora voy a seleccionar un pedazo, irme con este acá, la lupa, para iniciar la canción. Empieza aquí. Entonces, si voy a seleccionar esa parte aquí, si selecciono el punto blanco, ese va a mover toda la etiqueta. Si selecciono, muevo un poquitico ahí, se ilumina. La flecha solamente va a mover este puntico acá. Ese es donde va a guardar el inicio de la canción. Y voy a ir al otro extremo de la canción. Y está aquí. De pronto. Y quizás la canción va a terminar acá. Puedo aquí. Ese puede ser silencio o aplauso o algo así. Entonces puedo empezar aquí. Y el programa va a guardar el próximo canción desde este punto. Pero en ese caso va a... La segunda canción va a empezar aquí. Listo. Y vamos a hacer este con todas las etiquetas donde empieza y termina aquí. Hay un silencio, entonces voy a colocarlo así. Y cuando estás contento que ya tienes todas las canciones delineados o así. Yo creo que va a estar por aquí. Sí, listo. Puedo ir ahora al archivo. Ah, y cada uno va a tener sus nombres y todo. Archivo, exportar múltiple. Y aquí vamos a seleccionar el tipo de archivo, en ese caso MP3, voy a hacerlo. Donde voy a guardarlo, aquí, seleccionar y navegar para donde vas a guardarlos. Y vamos a dividir este archivo, no solamente un solo archivo, pero basado en las etiquetas. Va a dividirlo, subdividirlo en canciones individuales. Y también va a usar el nombre de la etiqueta que vas a escribir aquí abajo en esos punticos, como el nombre para cada MP3. Y exportar. Y vas a poner también la opción de poner artista, título y año, género y todos esos comentarios. Y para cada canción. Y aceptar, 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 aceptar. Y se va a ir renderizando las canciones individuales. Ya. Ahora, pero si quieres limpiar el audio antes de
exportarlo y hacer una restauración, hay unas cosas que puedes hacer con ese programa gratuito. Ahora, en la restauración del audio, hay varias cosas o problemas que cintas normalmente tienen. Si son muy viejos, a veces son estirados, entonces hay distorsión de sonido, hay ruido del hiss, problemas de volumen y también problemas de frecuencias. Depende cuántas veces ha sido grabado y sobregrabado y una grabación de una grabación de una grabación, cosas así. Si miramos acá en el principio, seleccionamos y usamos ese para seleccionar más. Aquí tenemos una cosa muy interesante. Con esa flechita, si vamos aquí a espectro, nos va a dar una representación visual del audio y puedes ver más información acá, aún más que el waveform. Aquí todo ese esos punticos púrpuras, rosaditas y azules realmente es ruido, y también aquí abajo esas líneas o punticos rosadas también es un ruido de una frecuencia por ahí más o menos 100 Hz. Entonces shift click para disminuir. Si seleccionamos un pedazo de esto, podemos ir a efecto, reducción de ruido, obtener perfil de ruido y otra vez efecto, reducción de ruido, y este aquí podemos, normalmente es 24, pero yo lo bajo por ahí al 12, por ahí, porque no quiero quitar todo el ruido, porque si quitas todo el ruido a veces se daña la canción y también los silencios suenan muy muertos. Entonces voy a aceptarlo y vas a dar cuenta que mucha de los puntos rojos y azules desapareció y ahora es, tú no lo puedes escuchar, pero yo sí, es menos ruido allá. Y si selecciono todo el archivo, hacer clic aquí y efecto, reducción de ruido y aceptar, ese va a quitar ese ruido genérico, el hiss, por todo el archivo. Ten cuidado cuánto lo aplicas, porque ese también puede empezar a quitar frecuencias de la misma música y empezar a arruinar o a dañar la misma música. Entonces ten cuidado, pero un poco está bien. Y este demora depende en la velocidad de tu computador. Ahí vemos que la canción, si volvemos también a la forma de onda, está mucho más silencioso, no hay ese hiss. Y está todo bonito. Ahora, ese es quita de ruidos, pero hay aquí, si volvemos aquí, puedes ver en esa parte este banda de ruido en 100 Hz. Si aplico acá, voy a efecto y ecualización, puedo, si a planearlo en los curva de predeterminado, hay un 100 Hz rumble. Ese me va a dar una curva, va a quitar todos los bajos menos que 100. Escuchamos vista previa. Bueno, no escucho nada y listo. Ese ha quitado aquí una línea. Lo hacemos aquí. Y ahora se disminuyó este rumble aquí. Listo. Forma de onda. Ahí está. Ahora, en las cintas viejas, muchas de los estudios antiguos no tuvieron acceso a compresión. Y ese dice que das cuenta, aquí la canción es muy nivelado, pero hay muchos picos altos y bajos de sonido. En este caso es el piano. Entonces las teclas fuertes son muy duros aquí, pero la parte entre ellos son muy suavecitos.
Ese a veces es correcto y normal y bien, pero a veces no es. Entonces podemos aplicar un poco de compresión, afecto, compresión, y voy a ponerlo. Lo que pasa aquí es que llega un nivel, en ese caso 11 decibeles, por aquí un nivel donde no hace nada, y empieza desde aquí en adelante bajar el volumen por un porcentaje que es aquí, proporción, voy a hacerlo muy alto, y ese va después subir el volumen de todo hasta que el pico mayor, que en ese caso probablemente es aquí, editar, a ver, mostrar distorsión, aquí está el pico más alto en todo el archivo en ese pedazo. Das cuenta que ahora las teclas de duro son todavía duro, pero la parte entre los golpes fuertes es más fuerte y más nivelado. Esa es una compresión. Si quiero quitar esos picos arriba, de pronto voy a hacerlo otra vez, compresión, pero en cambio de 2.11 voy a poner el threshold por ahí en 5 y solamente va a quitar o bajar el volumen en los picos más altos acá. Sí, y lo hizo más o menos. Hay unos puntos como este, podemos de pronto bajarlo mirándolo de cerca. Puedo solamente aislar ese pico entre la línea a la línea donde cruce, efecto, amplificar y negativo, digamos 2, aceptar, y eso lo disminuye la cosa. Y ahora vamos a hacer una normalización. Ese es donde se amplifica el volumen hasta que el pico más alto llega a ese nivel, en ese caso 0, y lo subió un poco y hay un pico acá y un pico acá, lo máximo. Entonces puedes jugar con este con cuidado, porque no quieres que los volúmenes son todos igualitos. Tienes que tener algunos bajos a altos y otros bajos para tener variación en la música. Entonces hemos visto quitar ruidos, un poco de compresión y ahora un poco de ecualización. Aquí yo grabé un pedazo de audio para mostrarte cómo es un ruido armónico. Aquí vamos a ver en el Spectrum. ¿Das cuenta? Aquí más o menos 4K, 8K, 16, 12, 16 y 20 son ruidos que son y es un armónico, porque es constante, generado por el equipo, y también es cada distancia múltiples de 4. Aquí también tenemos un rumble de 100 Hz y tenemos ruido también. Podemos eliminar este si seleccionamos aquí usando la ecualización. Tienes que estar pendiente que si quito esta frecuencia de aquí o por todo el audio, va a quitarlo también de nuestro audio que no queremos perder. Entonces tienes que decidir si el ruido es más fastidioso que perderlo, porque va a dañar el audio un poquitico. Entonces a veces es mejor quitar el ruido y a veces es peor quitar el ruido. Entonces tú decides. Entonces vamos a efecto, ecualización y flatten. Entonces voy a ir a 4K, 4000 Hz es 4K aquí, hacer tres puntos y voy a subirlo para ver si esto es preview. Sí, es, y esa es la primera frecuencia que vamos a quitar. La próxima es el 8K, que es por aquí. Subirlo a 8K. Sí, es muy arriba. Y el de 12, vamos a escuchar si podemos. Nuestros baffles y mis oídos ni los escucho, pero lo voy a bajar de todos modos. Y dale OK. Te das cuenta que el 4 y el 8K se fue. Lo borro.
pero no el 12, no hemos alcanzado el 12 y esos son muy arriba. Bueno, de todos modos, vamos a ver ahora deshacerlo, control Z y aplicarlo a todo el audio. Ecualización, flatten, el 8K, pero no lo voy a hacer demasiado porque no quiero quitar demasiado de la música, y voy a hacerlo un poquitico más delgadito la banda, y 4 está por acá, y voy a bajarlo también por aquí, y el 12, 10, 11, 12 está por acá, y voy a bajarlo completamente, a ver. Y también voy a quitar lo de 100 Hz. También bájalo así. Y ok. Ese lo quito. Y ahora vamos a ver. Shift click para hacerlo. Ese redujo aquí en el 0 ahí. En cambio de tener blanco así ya. Y quito el de la 4 muy bien. Pero no quito ese arriba. Aquí es un pedazo de audio para saber cómo es un ruido armónico. Y eso está bien porque lo que quité no se nota que se dañó mi voz y quitó el ruido. Vamos a ver si puedo quitar un predeterminado de treble cut. Es de aquí, de 10.000 en adelante. Ok, y ese lo mocho demasiado, control Z, no quiero tanto, entonces aquí y ok, y ese redujo esto y a 12K acá, y puedes jugar así, y también cuando volvemos al waveform. De pronto necesitas renormalizarlo. Y ahora suena. Aquí es un pedazo de audio para saber cómo es un ruido armónico en el espectro y cómo quitarlo con ecualización. Y ahora voy también a añadir un poquitico de bajos. Pero desde aquí. Pero no tanto los bajos. Y ahora aquí es un pedazo de audio. Me dio un poco más fuerza. Es un ruido armónico en el espectro y cómo quitarlo con ecualización. Entonces puedes jugar un poco con ese para que suene como tú quieres.